after 2 weeks following leads, the police found the illegal printing house. They arrested the ringleaders and seized a record amount of fake Peruvian notes. It's over 100 million soles. That's about $32 million. Previamente a esto, se hizo una intervención hace dos semanas atrás. De ahí hemos obtenido información de que por vía Salvador había otro abastecedor de estos billetes. Y ese dato original es del... De ese tal Vilca. Exacto. Por el número de serie, por la información también que él nos vierte, es así pues donde se halló esta inmensa cantidad de billetes que estaban siendo fabricados. O sea que nosotros al ingresar, la máquina OPSE estaba funcionando. En esta computadora de acá, se hacía primero el diseño, luego se imprime y lo pasan estos fotolitos, ¿no? Y estos ya son quemados, ¿no? Esto, digamos, es lo que realmente vale, ¿no es cierto? Esto porque es lo que vale. La matriz claro, para... Esta es la matriz para poder elaborar. Indefinidamente. Indefinidamente. Claro. Es la primera vez que me encuentro involucrado en estas cosas, porque no sabía el grado de delito. Porque mayormente me dedicaba a otras cosas, ¿no? Y realmente a esto no lo tomé yo consideración, porque dije son papeles. ¿En qué penales has estado? En Juanjuy, en Tarapoto, en Tocache. ¿Aquí en Lima? Acá en Lima he estado por el Murigancho. ¿Pero tú te manejas adentro de la cárcel, me imagino? Tengo amistades. Soy una persona considerada en cualquier penal del Perú que me vaya, porque he robado y dado a gente pobre. ¿Y robo a mano armada has tenido? Sí, he tenido. Casi toda mi vida, pero... ¿Un grifero te llevaste? No, de un grifo. Soles, ¿no? De un grifo, sí. ¿De un grifo, no? Sí. Ya me acordé de ti. Mi especialidad, pues, no es abrir todo lo que es cerradura. Una marroca te saco, te abro con un par de fósforos.